La técnica que explico a continuación la denominamos respiración completa. En lo que se basa es en contactar con una emoción y luego llenar el cuerpo de aire todo lo posible, expandiendo el abdomen, el pecho, hasta que no podamos introducir más aire, que no sea molesto. En ese momento vaciamos todo el cuerpo hasta quedarnos sin aire, comprimiendo el abdomen y el pecho. En esos dos momentos, en el de máxima expansión y en el de máxima compresión, lo que estamos produciendo es que se dispare la respuesta natural de relajación del cuerpo, con lo que esa emoción con la que habíamos contactado se debería soltar. Vamos a hacerlo. Lo primero, para contactar la emoción, voy a un recuerdo y compruebo qué me hace sentir. Bien. En este recuerdo compruebo que noto rabia. Es una sensación que está en mi tripa y puedo puntuarla de 0 a 100 como un 40. 100 es el máximo que puedo soportar y 0 es que no noto ninguna sensación. Bien, el siguiente paso es hacer la respiración completa. Como has podido comprobar, no es importante si respiras por la nariz o por la boca, la velocidad con que respires, la velocidad con que sueltes el aire. En lo que te tienes que centrar es en llenarte totalmente hasta que no puedas más y vaciarte totalmente hasta que te venga un poco la sensación de que necesitas aire. Esos son los momentos clave en los que la mente se distrae y empieza a pensar en su supervivencia y por lo tanto permite que se descargue toda la tensión que estaba sintiendo. Vuelvo al recuerdo a ver qué es lo que ha pasado. Bien, ahora sigo sintiendo esa sensación de rabia en mi tripa, pero la puedo puntuar con un 20. Vuelvo a hacer la respiración para liberar todo eso que queda. Es importante no encadenar respiraciones completas, sino dejar que nuestro cuerpo equilibre él solo con su respiración esa sensación que permita descargar todo lo que quede. Mientras se producen esas dos o tres respiraciones que equilibran nuestro cuerpo, nosotros llevamos nuestra atención a nuestro interior para ver qué está pasando. Vuelvo a comprobar si ya he liberado toda esa rabia o todavía queda algo. En este punto ya compruebo que mi tripa está totalmente relajada y por lo tanto ya habría liberado esa emoción. El proceso debería continuar volviendo al recuerdo y comprobando si quedan más emociones. Si queda otra emoción, vuelvo a puntuarla, hago las respiraciones hasta llevarla a cero. Y continúo con este ciclo mientras queden todavía emociones en el recuerdo. Una vez las libere todas, podré comprobar pasando por todo el recuerdo.